I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious. Andrea. Amigos de Delirio, Sierra, querido, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien, gracias. Despertando en una república con una elección que parece ser que marcará un cambio, ¿no? Parece ser, no lo aseguro. Yo tengo mucha esperanza, pero sobre todo sé que trabajando duro podemos hacer de este problema que es histórico, no solo coyuntural, algo mejor para el pueblo. Yo sé que la derecha siempre va a ser la derecha, siempre va a estar duramente coludida con el capitalismo y con un sistema imperialista. Sí, pero también coludida. La izquierda está aquí, sé que no es una cuestión de un presidente, sino de todo un pueblo cambiar la historia. La organización. Sí, la organización, con fundamentos, con propuestas concretas, con políticas llevadas a cabo, de proyectos políticos desde lo pedagógico, hasta el sector salud, hasta todos campo, los aspectos. Que incluya, incluyente. Sí, ¿sí? Porque un presidente no lo hace, lo hace todo un pueblo junto, organizado. Y estamos aquí en La Voz del Pueblo organizado para poner nuestro pequeño granito de arena de ellos un son, saber. Son, al final de cuentas, son funcionarios públicos que se deben, pues digamos, en este caso un sufragio, ¿sí? Del cual, pues, es nuestro deber no solamente hacer el ejercicio del sufragio, sino también hacer valen las respectivas reglas del juego, ¿no? O sea, de todo. No, claro. Lo que quedó, ¿no? Claro, y sabemos que en una democracia representativa el poder le pertenece al pueblo, nos enseña Enrique Dussel, ¿no? Y eso está escrito constitucionalmente, está en las leyes de este país, de un país que debe ser libre y soberano. Y pues sabemos que el poder le pertenece al pueblo, y el poder había sido fetichizado por una hegemonía de una dictadura, porque así se llama, dictadura, y no podíamos seguir igual. Y no se trata de jugárnosla, se trata de hacer real esto. Así si es. La izquierda está en el poder, a la izquierda le corresponde tener la transparencia y saberse mover gobernando un pueblo que tiene que ser de una forma en que yo represento al pueblo, el presidente representa al pueblo, pero es todo el pueblo el que se organiza y el que toma las riendas históricas de su vida. Así que exhortamos a todo el pueblo histórico hacer nuestra tarea de hacer posible un país justo para todos. Sí, que así sea. Y bueno, yo creo que eso dará tema en un futuro no muy lejano para platicarlo con más, más énfasis, más desarrollo del tema, ¿no? Porque ahorita... Sí, pues, desde el psicoanálisis es interesante. Ajá, ¿no? Hoy porque amanecimos con una noticia bastante alentadora para este país, bastante. Sí, sí, sí. Pero debemos insistir en que es... No me lavo las manos y no derogo responsabilidad. Es tarea de todo el pueblo hacer lo posible. Un presidente solo nunca puede. Hay que saber cómo, función de intelectuales, función de médicos, función de todos y cada uno hacer posible esto. Pero sin saber no se va a poder, sin una educación no se va a poder, sin un periodismo oculto, letrado, crítico, de izquierda, revolucionaria, no se va a poder. Sí. Entonces, es tarea de todos en lo que hagamos, ¿no? Así como no servirle al sistema, porque no hay peor perversión que servirle al sistema, así como realmente ser servidores del pueblo, demostrarlo con la transparencia, con los hechos, con los actos y con todo aquello que en potencia subvierte este sistema y va a ser posible un cambio en México. Sí, así es. Que bueno, no tanto es mi celebración una victoria, sino que ya se van algunas personas. Eso es lo que yo celebro, ya se va el PRI. Exactamente. A lo demás, lo que insisto es que eso hay que hacerlo posible, no lo hace posible un presidente per se, por muy buena que tenga su propuesta o no, es una cuestión de un pueblo organizado, pero que la izquierda vuelva al poder es un hecho histórico en este país. Realmente estoy feliz, ¿no? Estoy feliz por lo que hizo el pueblo. Hay una oportunidad. Exactamente. Y hay que tomarla. Pero realmente hay que tomarla en potencia, de verdad es exhorto al pueblo, porque si no, si no hay transparencia de parte de López Obrador, pues no va a haber democracia real. Y a lo que hizo es una democracia real de parte del presidente y de parte de todo el pueblo, que no solo no dejemos cosas al presidente, lo que es nuestra tarea hacer. Así es. Un país libre y soberano. Y además, tenemos que ser conscientes de que el sistema no se subvierte en un sexenio, ni siquiera un sexenio alcanza, ¿no? No. El capitalismo tiene siglos.
pero hay que hacer los cimientos de un cambio en México y en potencia y llegar lo más lejos posible, ¿no? Sí. Sí, y desde el psicoanálisis hay tres condiciones que marcan una imposibilidad, y entre ellas está la de gobernar. Pero ¿sí? Eso no quiere decir que no se pueda. Que no pueda haber gobernabilidad, ¿no? Exacto. Que es muy distinto, ¿no? Sí. Eso yo creo que en un futuro no muy lejano lo abordamos, ¿no? Sí, el imposible de gobernar, parece? ¿No? Lo imposible del gobernar, ¿no? Sí. Por lo pronto, pues bueno, ya es 3 de julio de 2018, México tiene nuevas esperanzas, habrá que ir en la marcha con esto, ¿sí? Hombro a hombro, sí, claro, en que esto sí, que no se acaba, ¿no? No, créame que no va a ser posible, si no es de todo un pueblo histórico, como sujeto histórico, esto no va a ser posible, y no lo digo como una esperanza alentadora de una soñadora, lo digo como una revolucionaria que pone su granito de arena, pero que lo tenemos que poner todos y en potencia, y que no sean solo granitos, ¿no? No, que no sean migajas de amor, como dice la canción. Es. Aunque sea un pueblo histórico, revolucionario, sea algo lo más histórico que se ha hecho en México, eso exhortaría al pueblo como es, ¿no? Sin desatar guerra, sin desatar violencia, con fuerza de ley sí, pero siempre haciendo la paz, una sociedad más pacifista. Y estoy feliz de que triunfa México hoy, y hay que seguirlo haciendo, porque este logro no puede ser algo coincidencial, no puede ser una brecha que se abre, una puerta que se abre, y una de esas brechas iba a ser puerta, una puerta que se abre, y es importante que sea al cambio, que se logra solo haciendo historia, y la historia no se hace, no se escribe por sí sola, es un sujeto histórico, el pueblo como sujeto histórico es el que escribe la historia, y eso no se había logrado en una dictadura de muchos años en este país. Sí, y muchos problema, dijeron, se salió el PRI, pero entró el PAN, y no otra es dictadura, así como que pues sí, la gran radicalidad, y vuelve otra vez el PRI, y pues bueno, habrá que, bueno, ya hablaremos con más detalles de ese tema. Por lo pronto, saludos a Rafael Pimentel desde Morelia, a Eduardo Miranda, que dice completamente de acuerdo, es tarea de todos. Claro que sí. Gracias. Y pues bueno, a lo que, como dicen por allá en mi rancho, a lo que te truje, chencha. Claro que sí. Que es el tema de la perversión. Hoy en Delirios vamos a hablar en relación a la perversión, que, pues bueno, un tema del cual se piensa que toda la perversión, o se populariza que la perversión es como una desviación sexual, una orientación sexual distinta, o los fetiches, y pues no va por ahí en su totalidad. No solo, su totalidad, ¿sí? Sí. Nada más una pequeña referencia bibliográfica que quisiéramos compartir, para que si usted le interesa el tema de la perversión desde el psicoanálisis, pues es elemental revisar una parte de esta obra que desde 1905 Freud ya propuso en 3 ensayos de teoría sexual, fragmento de análisis de un caso de histeria 1905, las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad 1908, la 21 conferencias del desarrollo libidinal y organizaciones sexuales 1917, la 22 conferencias sobre algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión, etiología de 1917, conferencias de los caminos de la formación del síntoma del mismo año, pulsión y destinos de pulsión 1915, pegan a un niño de 1919, más allá del principio de placer 1920, y el problema económico del masoquismo en el 24 y fetichismo del 27. Todo esto en las obras completas de Sigmund Freud, de Amor Rortus, ¿no? Eso nada más en Freud, para ver qué es más o menos esta onda de la perversión, sí. Ya organizándolo en la temática desde el enfoque lacaniano, pues los nombres del padre, el estadio del espejo, y función y función y campo de la palabra, ay, se me fue el nombre, ahorita función lo función y campo de la palabra en el inconsciente freudiano, ajá, también. Y pues bueno, hablaremos de perversión no desde el enfoque cultural que se le da a que un perverso es aquel que tiene una desviación sexual, ¿no? Sino perverso en el ejercicio y un perverso en las estructuras que pues propone Lacan, ¿no? Que elementalmente pues es una forma de posicionarse frente a la falta, ¿no? Al amo, tomar una decisión en esa situación, ¿no? Eso me gustaría aclarar, Hidra. Las estructuras clínicas no son diagnósticos. Ajá. Es la forma en la que un sujeto
o un individuo, porque yo estoy haciendo una investigación, yo, esta es mi postura que quiero poner al aire sobre la mesa, es el perverso es sujeto o es individuo. ¿Cómo alguien que no acepta la castración, que la reniega, puede ser sujeto? O es decir, la acepto y después la reniego. Yo vengo pensando que no es así. Pero cuando pienso es analizando casos clínicos, toda la sociedad, toda la realidad sociohistórica, todo aquello que nos habla de un perverso que dice, aquí no hay castración. Está lo real, pero no está. La castración es simbólica. La castración viene de la alteridad siempre. Pero un perverso la acepta o no. Para así dejar es. De ser perverso tiene que interpretar la castración. Lacan es muy claro en el seminario de la angustia. Okay, sí. ¿No? Ahí dice, la castración es la aceptación de la castración, es la interpretación de la castración. Viene del otro, pero a título personal alguien la interpreta, un sujeto en ciernes, o si no la interpreta es un individuo. ¿A qué voy con individuo? A no dividido, no castrado. Pues, invito a todos al debate, ¿no? Sí. Pero sobre todo un diálogo. ¿Es sujeto o es individuo? No es una pregunta ingenua. Lo que estoy diciendo es cómo puede un perverso ser sujeto. Ok, déjame contextualizarlo en, por ejemplo, lo que estamos sobreviviendo, ¿no? Se dice que la institución es perversa. ¿Por qué? Porque emite una verdad que es irrevocable, que es única y absoluta. Es o no es, ¿no? Así de sencillo. Sí, ¿no? Pero ahí critica eso Derrida. Ajá. ¿No? Ahí Derrida devela bien eso. Pasa que no puede no haber verdad del ser, porque entonces claro. Sería cualquier cosa y eso es perversión. Sí. No, el ser es no por un discurso del amo, sino porque es en sí algo. No puedo no ser yo misma, porque si no devengo cualquier cosa y la castración te da un ser. Sí, lo que está criticando aquellos que critican esas teorías de la falsa verdad del ser, uh-huh. Está diciendo, pues, es que eso es discurso del amo. Si me dices el ser es o no es, pues, si me lo dices desde un dogmatismo hegemónico, me estás diciendo algo que no es verdad. La verdad del ser siempre es buena. Sí. O sea, si estamos en devenir, si es toda la tradición filosófica de Heráclito y Parmenides, y después viene Hegel a romper la porilla, y después Hegel también tiene aporías, y siempre hay que encontrar esa verdad del ser. Pero la verdad del ser existe, no es la verdad de un discurso del amo, así me queda claro. A ver, dime en qué consiste entonces, ¿no? Pero no puede no haber verdad del ser. Sí, lo que dice la realidad es eso, no hay discurso del amo ahí, ¿no? Interpretado desde el psicoanálisis. Okay. Una verdad del ser no es un discurso del amo, ¿no? Que habría que hacer la diferencia que es ser un amo y que es ser una estructura perversa, ¿no? Que por ahí tiene que ver, a veces el perverso, a veces esclavo, a veces es amo. Pero un perverso siempre está dentro de la dialéctica del amo y el esclavo desde un discurso del amo, lacaniano. Discurso del amo es decir, esto es imperativo superyoico. Y tiene que ver con la teoría de los discursos de Lacan de lleno. No soy ingenua, ¿no? Sí. Pero un perverso está de lleno en el discurso del amo, ¿no? O me vas a decir que tiene un saber del discurso de la universidad, o me van a decir que tiene un o es, se histeriza. Un perverso no tiene cómo, porque siempre está cerrado. El perverso cree que ese vertir en lo que llama afuera, es castración y es salida. Que mi punto irá sería en que lo real siempre está. Sí. Está. ¿No? Porque son marcas que te deja el otro que tiene alteridad, ¿no? Lo real siempre está, porque si no, no habría nada, ¿no? Y para que haya sujeto, para que haya individuo, está lo real. La castración es simbólica que orada lo real, que lo hace existir. Pero aquí es muy complejo. ¿Quieres decir algo, Israel? Si no, yo voy aclarando estos puntos. Adelante, ¿sí? Gracias. Heidegger nos permite ver qué es la existencia. Pero yo lo estoy analizando desde la tópica lacaniana, de real, simbólico, imaginario. Cuando Heidegger nos habla en el parágrafo 9 del ser y el tiempo, que la existencia y la esencia, el Dasein, recordemos que el Dasein es el ser ahí, lo que corresponde propiamente a un sujeto humano, es la forma de existir de un sujeto humano. Está diciendo una cosa es la existencia y otra el ser. Entonces el ser ahí, ¿no? El ser ahí en esa apertura. ¿Cómo puede haber apertura si no hay castración? ¿Cómo puede existir una apertura sin castración? Pasa que después en la carta sobre el humanismo, Heidegger no trata el psicoanálisis porque decía que era una teoría del lenguaje. Y
Bueno, no, ahí pues se equivocó Heidegger, ¿no? Pero sí, muchas cosas son sublimes, y entonces vamos aprendiendo de lo bueno y de lo malo para nosotros develar lo que es en sí, y no solo el entramado de relaciones que lo pervierte o que hace algo bueno en función de lo que es en sí. Porque el vaso es lo que yo quiera, puede significar muchas cosas para mí en función de mi verdad del ser, pero es un útil en sí. Yo no puedo decir, sí le puedo dar muchos usos, pero es un útil en sí. De eso es bien complejo de pensar, porque yo puedo decir, es algo que sirve para tapar la castración materna. Eso es perversión. O es algo que es un fetiche de la mercancía, eso es perversión. Pero un vaso es un útil en sí, que puedo crear obras de arte con él, me queda claro. Pero una obra de arte nunca va a ser más que un acontecer en la verdad, porque si no, sería fetichismo, y eso no es arte. O me van a decir que el arte no es una verdad, no es el acontecer de la verdad. Es un guiño. ¿No? Pero ok, regresemos volvemos, a la perversión. Sí. Volvemos, sí. En ese punto de la existencia, Heidegger en la carta sobre el humanismo escribe ex, que es salir, es éxtasis, ¿no? Es apertura, es alteridad. Y ya después le pone el guión y le pone existencia. Los traductores, leo los traductores al español, pero hay una nota muy buena a pie de página, los traductores al español de la carta sobre el humanismo. Hay varias traducciones, pero le prometo que les pongo una nota al pie de página del video, después los traigo al programa también. Sí, eso es real, la existencia es real, ¿no? Porque mira, alguna vez hablaba con mi maestro Alberto Constante, mi maestro de la vida antes que maestro académico, me decía el filósofo Alberto Constante, filósofo mexicano. Yo le preguntaba, ¿un fetiche es un ente, maestro? Sé que la nada, lo absolutamente no ente, no existe, eso es metafísica. Pero la metafísica es ideología que se materializa, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿un fetiche es un ente? ¿Cómo puede algo que es fetiche existir, no? Y me decía, es que existe en el imaginario. Se materializa en un objeto, sí. Pero una cosa es la realidad, otra son los hechos, de la materialización de la ideología, y otra es lo real, ¿no? Lo imposible de representar, lo imaginario en la construcción y lo simbólico en la historicidad que a cada uno le represente ese fetiche. Y un fetiche... Y lo real en sí mismo, que siempre es real, radical, que no se puede simbolizar, que no se puede imaginar. Entonces tiene ahí bastantes, no acepciones, no tópicos, sino bastantes niveles de análisis y bastantes cosas en sí mismas, ¿no? Que a veces se puede simbolizar algo de lo real, otro es un algo que no se puede simbolizar radicalmente y algo que no se puede imaginar, ¿no? Y bueno, me decía, es que existe. Entonces eso me dio pie, dije, pues quiere decir que existe algo. Yo lo escribo sin ex, sino que existe, o sea, sin apertura, sino que existe en el imaginario ideológico, y eso es el fetiche. Pero lo que quiero que sepan es que esos delirios, no delirios eróticos de los que trabajamos aquí, sino los delirios de la demencia, que deliran eso que no existe en lo real, sino que tienen un imaginario porque desmienten lo real, ¿no? Es decir, lo real es que la madre no tiene pene. Ahorita vamos a esos puntos. Lo real es que la madre no tiene pene. No me refiero a la anatomía, lo juro. La diversidad sexual es bellísima, ¿ok? No me refiero a eso. Y sé que estoy siempre estoy solidarizada con todos ustedes y lo demuestro con hechos. A lo que voy es que miren, y lo debatimos con todo lo que quieran y lo dialogamos con todo lo que quieran y lo demostramos lo que es en sí. Cuando Philippe Jodlien nos dice... Fetichismo, su verdadero nombre, ni una represión ni una forclusión, sino una renegación, es decir, una doble posición a la vez, reconocimiento de que la madre no tiene el falo y negación de este reconocimiento. La madre lo tiene a través del fetiche, como falo desplazado. La perversión es renegar de la diferencia sexual, todas las mujeres tienen el falo. Qué fuerte, ¿no? Es decir, las mujeres tenemos vagina, sean lesbianas o seamos heterosexuales. Los hombres tienen pene, sean homosexuales o sean heterosexuales. Y cuando es una cuestión de anatomía, de decir, yo en lo real soy mujer, pero tengo anatomía de hombre, aquí se vale toda la diversidad que quieras para que vivas feliz, para que vivas con respecto a tu sexo en lo real, porque si no, no va a haber amor. El sexo en lo real, es decir, acepto la castración materna, la madre no tiene pene, no me refiero a la Edipo occidental ni a una familia patriarcal, me refiero a una mujer que te da la vida. O si yo tengo una familia homosexual, pues ahí viene según el sexo de cada una o de cada uno, ¿no?
ahí tiene toda la diversidad. A lo que me refiero es que una mujer no tiene pene. Uh-huh. ¿Okay? Sí, aquí hay Edipo occidental, pero también está un Edipo que tenemos que construir que sea bueno. La mujer no tiene pene. Pues no es cuestión de anatomía, insisto, de veras, y lo he aclarado toda la vida. No es cuestión de anatomía. Si no se me ha dejado aclarar, es otra cosa, pero aquí aclaro. Y en todo momento lo he hecho. No me ha dejado aclarar, es otra cosa. Sí, no es cuestión de anatomía. Y a lo que voy es lo real del sexo. O eres hombre o eres mujer, porque solo hay dos sexos. Y no puedes tener los dos. Y lo que hace es decir, lo real son marcas en el cuerpo. Que la castración hace que lo aceptes. Es decir, acepto que la mujer no tiene pene, que el hombre sí. Y empiezo a decir, no todo no se puede, aquí está la ley del deseo. Deseo en función de lo real. ¿Qué implica eso, verdad? Es decir, en función de mi sexo y de mi sexualidad deseo. Una cosa es que desconozcamos nuestro deseo inconsciente, y eso llamemos diversidad. Decir, ahora quiero esto, el otro y aquello. No, si tú deseas lo que tú realmente deseas, decir, me falta tal objeto de amor y nada más. Porque no te faltan todos en la vida, te faltan como humanidad, pero no como pareja de amor. Y además te corresponde a alguien nada más, el amor de tu vida, y no es una cuestión romántica, el psicoanálisis lo devela como es. Pues vienen a decir, no, eso es dogmatismo, no, eso es la verdad del discurso del amo. No, vamos a debatirlo y vamos a demostrar lo que es en sí. Porque la ley de ella es eso, develar lo que es en sí mismo. Porque si no me estás diciendo, eso no es en sí mismo, yo estoy desmintiendo lo real. Eso es perversión. Desmentir la... La castración, desmentir la castración, lo real. Desmentir, ¿no?, lo real, lo imposible. Es el fantasma perverso. Es el perverso. Sí. ¿Sí? Una forma de operar de los perversos, ¿cómo sería? Pues, por ejemplo, obturando el Dasein, ¿no? Uh-huh. La apertura. Sí, ajá. Es decir, por ejemplo, soy abierta a la verdad del ser. Ah, no. Esa verdad no existe y te empiezan a decir un montón de cosas ideológicas. O hasta las mujeres les meten fetiches y las matan y las violan y las asesinan porque no pueden ser deseantes, porque no pueden existir las mujeres, porque no podemos existir como deseantes. Por eso hay feminicidios, por eso hay violaciones, por eso hay transgresiones. Bueno, yo no le llamo transgresión, le llamo violación a la ley. Yo uso la palabra transgresión para el erotismo, uso violación para la violación de la ley. Entonces, sí, ¿quieres poner un ejemplo de operar del perverso? Eso lo hice a partir de, por ejemplo, el fetichismo de las mercancías. Cuando no ejerzo mi deseo, sino que me lleno de cosas que empiezo a gozar de forma fetichista por alienado o por no aceptar la castración, eso es un operar perverso. Cuando hay violencia, por ejemplo, es perversión, no porque sea un malote nada más, es porque viola la ley. La violencia es violar la ley que impide que goces del otro, la ley que tiene una normatividad del deseo. El deseo no es una norma hegemónica, es una normatividad del deseo. Es decir, yo no puedo desear cogerme un perro. El perro es sagrado en sí mismo y no puedo violarlo. Eso es violación, eso es un operar perverso. De eso se crean parafilias, sí, ¿no? Y de eso hay toda una cuestión de salud. Por eso no estoy de acuerdo con el DSM-5, ¿no? Que sí he leído. Con ninguno, creo. No, pues bien, ¿no? Con la psiquiatría capitalista, pues no. ¿Qué me dicen eso de la verdad del ser? ¿Qué me dicen esa evaluación estandarizada de los síntomas que responden a una norma hegemónica de lo que debe ser la salud? Me queda claro que debe existir la verdadera psiquiatría. Yo no digo que no haya problemas orgánicos o problemas neuronales o bioquímicos, ¿no? O que no sea una cuestión integral la salud. Aquí no, el parangón no es el psicoanálisis de nada. El destino sin parangón es integral, es holístico. Y es de sujetos que se atreven a ser deseantes, amar y gozar de una forma que no sea una normatividad hegemónica, sino una norma del deseo, porque eso es una norma hegemónica falocentrista, lo que hace el capitalismo. Me vas a decir que vas a adaptar a los sujetos a una sociedad profundamente enferma, y eso le llama salud mental. Así no, dice un pensador, ¿no? Eso sería un control, una mediatización y eso una es perversión del cuerpo. Y es perversión humanitaria, ¿no? Disfrazado de humanismo. Pues sí, para adaptarte. Sí, ya puedes trabajar, ya puedes, ¿no? Ya puedes, ya eres sí, normal, ¿no? Ya eres normal, exacto. Sí, sí, sí. Entonces, retomando un poco, es la perversión. Se dice que, por ejemplo, las instituciones son perversas, ¿no? Me viene a la mente ahorita los casos en el que la institución judicial
ha querido imponer una verdad, ¿no? Así como que es esto y no hay otra versión, ¿no? Y la perversión, precisamente, ahí hace ejercicio de su del fetichismo poder, al poder, ¿no? Del fetichismo al poder, sí, porque está desmintiendo lo real, algo que es en sí, verdad en sí. Uno puede decir, no existen las verdades, claro que existen, no existe el ser, no tiene una verdad el ser. Claro que sí. Y lo develamos, porque no porque yo lo diga, no porque tenga los argumentos, no porque le diga Lacan, Heidegger, sino porque develan lo que es en sí. Me queda claro su argumento de decir, es que cuando Derrida dice que no hay verdad así y así, pues sí, me queda claro, pero Derrida no lo dice para que luce a la perversión dogmática de desmentir lo real. Derrida dice por amor a Lacan, ¿no? Que quede bien claro. Claro. Bueno, perversión, las versiones del padre, la instauración del nombre del padre, que es la ley, que es el Edipo, que si no ocurre, más bien llega esta posición que se llama forclusión, ¿no? Y esta es la mala instauración del nombre del padre, ¿no? Y esa psicosis. Y esa psicosis, que pues muy ligada a esta condición de la perversión. No estoy diciendo que todos los psicóticos sean perversos, ni que el amo sea, el discurso del amo sea nada más exclusivo de los perversos, pero tiene que ver con estas formas de instauración del nombre del padre, en el que si no se asume la castración, como bien mencionaste y argumentaste, de la metáfora paterna, la metáfora, ¿no? Bueno, de la Edipo, metáfora materna va la metáfora paterna, ¿no? Uh-huh. El Edipo, si no se, sí, se transita por esa condición, pues bueno, corre la condición de que pues incida en la perversión, ¿no? Y pues se derive en sus multivosidades en relación a la perversión, ¿no? Uh-huh. Que entre ellas sí está el fetiche, sí, de acuerdo, y entre ellas está el otro sobre el ejercicio del poder de un cuerpo u otro, ¿no? Porque a veces ideología y a veces materializan fetiches o en otro tipo de fetichismo, como es el poder que te impone violencia. Exacto, sí. Que te impone otros actos, por eso no nada más es un fetichito del que sí estoy gozando de masturbarme, por ejemplo, ¿no? Que yo no lo hago y se los demuestro. Lo ven todo momento en mi falta en ser. Sí, un perverso, el asesino serial de las muertas de Juárez, que no es una situación particular, aislada, sino es una conducta perversa en el sentido de que exhibe los cuerpos o los deja como triunfo o como trofeo de sus actos, como una demostración de yo lo hice, miren, y ahí está la prueba de que puedo o qué sé yo, y pues incurre en esta situación sin considerar la ley, ¿no? Sin considerar, por supuesto, el sufrimiento de la persona que comete el crimen, ¿no? Ese es un perverso, ¿no? Otro perverso, quien obtura y se posiciona el de yo soy la ley y se hace lo que yo diga, lo que yo quiera, cuando eso yo quiera. Eso es el fetichismo al poder, por ejemplo. Ajá. Así la hegemonía, la dictadura que hemos tenido por muchos años. Aquí manda el PRI, aquí el presidente lo que dice es lo que se hace, y toda la Cámara de Diputados y Senadores lo que dice que se hace. Y bueno, yo sé que hay gente que sí lucha como buen político, ¿no? Pero me refiero a todos aquellos que son fetichismo al poder. Así es. Otra situación relacionada con el poder, el fetiche y la perversión, pues las decisiones que se toman de forma macroeconómica, sin importar las consecuencias ecológicas ni de la comunidad, ¿no? Hay que arrasar con tal tribu, con tal de obtener los minerales de esa zona, lo hacemos. ¿Cuál es el costo? Pues bueno, un periodicazo por la muerte y extinción de una especie o una etnia o el ecocidio de los manglares, qué sé yo, y se hace porque los intereses están por encima de otra situación, ¿no? Y eso, por ejemplo, se llama Gestell, se llama capitalismo. Es un engranaje que lo que es en sí no lo puede pervertir, el objeto A. El objeto A no lo puede pervertir. Me queda claro que un fetiche es un fetiche en sí, pero también el objeto es algo en sí que no se puede pervertir, que siempre es bueno. Entonces lo que hacen es darle un uso en el entramado de relaciones de forma tal que se dé un fetichismo en el entramado de relaciones, pero no de lo que es en sí. Tú no me puedes decir que no existe la verdad del ser. La verdad del ser del ente, de ese ente que es en sí. ¿Cómo podemos pensar un objeto A como ente? Por ejemplo, sería mi pregunta, Israel. Un objeto A como... No como cosa.
gente es ese objeto A? Porque cuando Lacan lo inventa está diciendo, no es que no exista, existe el objeto A. Y es ancor. Aún, sí. ¿No? Bueno. Está difícil, ¿no? Es una sin. De mis preguntas que hago. Es un sin, es decir, sin esto, lo que no es, en un ente... Pienso que es cuando dice Lacan, ser de no ente, del ente, de lo como lo concibe la metafísica. Cuando lo hacen su versión del sujeto y dialéctica del deseo. Es otro tipo de ente, por eso dice ser de no ente, pero yo le agrego de la metafísica. Es una ontología distinta, de algo del ser, algo que no es metafísico, sino ontológico. Entonces, ahí, creo que así se resuelve la aporía, sería lo que sostengo hasta este momento. Sí, pero seguir pensando, ¿cómo piensas? Puedes pensar un ente nada más, solo existe el ente. En el sentido de, sí, tiene un ser, por supuesto, y lo más importante es el ser, que no es inente, ¿no? Entonces, ¿qué ente es? Porque si no me estarías diciendo que no, es nada el objeto A. Y el objeto A existe y es real. Sí, ¿no? Sí, ¿cómo sí. pensar Opera. Un objeto real? Sé que es pensamiento del afuera, que no se puede representar o no todo, más bien. Pero está difícil la pregunta, pero creo que ese es el fundamento ontológico que debe tener el sujeto, el inconsciente. Sí, y me es vine una ahorita, tesis que voy trabajando. Me viene ahorita a la mente una de las de los aforismos de Lacan, que amar es dar lo que no se tiene, y lo que dicen es que va a quien no es, ¿no? Ese quien no es, pues, ¿podría ser ese ente? No lo sé. Pero habría... Sí, me queda claro que el objeto A es alteridad, ¿no? Uh-huh. Pero pensarlo en potencia y como es un reto para el pensamiento, un desafío para el pensamiento. Un desafío ontológico, psicoanalítico, existencial, fortísimo. En eso radica el ser de nuestra existencia, ¿no? Uh-huh. El ser de nosotros como entes que existimos solo abiertos a la alteridad, abiertos por una cuestión de amor. Pero pues, es importante tanto la filosofía para el psicoanálisis. No concibo un psicoanálisis que no sea integral, ¿no? Okay. Sí, yo quería aclarar, Israel, pues sí. Sé que eso, ese Gestell, señores, no es así una cosa que está... sino que está como imposición, que existe en el imaginario ideológico, pero que se materializa y se impone con una fuerza violentísima, violentísima, ¿no? Alguien que no usa fetiches, pero se los imponen, a mí me han impuesto fetiches los perversos. Alguna vez contaré mi historia personal, yo estoy en un juicio contra perversos que han abusado de mí en todos los aspectos, sexualmente, violentamente, estoy en juicio y en su momento develaré todo, ¿no? Contra esos perversos que han operado desde acoso hasta violaciones, ¿no? He sufrido golpizas, he sufrido bastantes cosas, secuestros, hasta en hospitales psiquiátricos me han metido, así como ha habido gente, psiquiatras que me liberan y que estoy de acuerdo a estar ahí cuando me están liberando, como están psiquiatras que nada más avisan al Ministerio Público y dicen, pues tienes una enfermedad mental que ni tengo y a la larga he estado demostrando, y pues hay psiquiatras que me están liberando pero que no pueden terminar de hacerlo porque tienes este diagnóstico y luego ya me cambian este otro y luego me cambian este otro. Hay quien me va liberando y a quien no le dejan decir la verdad, entonces en su momento voy a develar toda la verdad de un nexo de corrupción fuertísimo y voy a decir por qué pasó y cómo, pero no me dejan mostrar la verdad, ¿no? Entonces estoy avanzando en mi juicio, pero yo sí, a mí me han impuesto fetiches, me han impuesto golpizas y sé lo que es esto y he analizado casos en psicoanálisis, he analizado la realidad sociohistórica, leo mucho, pienso lo que es, entonces soy valiente y me atrevo a decir lo que es. Irra. Bien, gracias, valientes sí. Las historias. Sí, gracias. Como sé que así está el pueblo y sé que hay quien sufre más y rey, por eso venimos y la peleamos, por eso luchamos. La lucha tengo esperanza. No acaba. Más allá de que sea mi presidente o no López Obrador, lo que voy es que es una oportunidad de justicia para todos. Sí, yo he sido víctima de la violencia, como sé que hay gente que lo es más. Y que este sistema es un sistema atroz para todos. O sea, hay feminicidios, hay ecocidio. Hay una cosa impresionante por este sistema que es atroz, que es inhumano, que es de lo más depredador y bestial. Entonces esperamos justicia para todos y sobre todo luchamos por esa justicia para todos. Ahora, lo que voy es que un auténtico revolucionario no puede hacerlo por trauma. Tiene que liberarse de esos traumas, deconstruirlo, liberarse con el psicoanálisis y hacerlo por lo que es en sí, por una justicia que no se deconstruye, porque es en sí misma deconstrucción, porque es en sí misma justicia la deconstrucción. Bien, bien, Andrea. Pues, gracias, señora, pues la lucha que siga, que no claro pare, que no cese, que el amor florezca, te haga florecer, gracias. Que el camino no se acabe, gracias. Y pues mientras uno esté con esta posibilidad, pues es hombro a hombro, ¿no?
y en lo que se pueda. Gracias, estaremos, ¿no? Muchas gracias. Te propongo que por lo pronto le dejemos aquí. Claro. Hay muchas cosas que se pueden leer, sí. Ya recomendamos algunas. Yo recomiendo Psicosis, Perversión, Neurosis, la lectura de Jacques Lacan, de Philippe Julien, de Amor Autoeditores. ¿Cómo no? Clarísimo. No, es una introducción bellísima, pero cuando digo introducción no estoy diciendo algo al aire, estoy diciendo en potencia, es una introducción sí. A las estructuras clínicas en Freud y Lacan, ¿no? Y por sí. Supuesto los que siguen pensando después de Freud y Lacan y nosotros con nuestra humilde impotencia, granito de arena. Y pues a la gente que es víctima de la perversión, porque sí existen las víctimas, no puede decir que es una victimización. No. Existen las víctimas de perversos fetichistas que tienen una doble moral, que dicen, no, es que nada más hice esto, nada más hice el otro. Pues ese entramado de relaciones que nada más hiciste ese el otro, le causan la atrocidad al otro. Y además no es nada más eso, nunca es nada más solo un fetiche, ¿no? Es violencia extrema, es violencia atroz. Y son los sentimientos de alguien, es el cuerpo de alguien, es la vida de alguien. Y eso... se tiene que hacer justicia, no nada más porque no quede impune, sino porque es violencia que tiene que detenerse y parar. Y solo un país libre y democrático y soberano podría hacer esto. Y si yo he sido víctima de la violencia, como sé que hay mucha gente y están, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta la muerte, porque no es alienación. Es la liberación de un pueblo oprimido durante una dictadura de muchos años, la liberación de gente que ha sufrido injusticias extremas y atroces. Y entonces estamos con ustedes y estoy con ustedes, no solo porque sé lo que se siente, porque no es empatía, es algo más, es amor, es incondicionalidad, y pues vamos juntos hasta la justicia siempre, hasta la victoria siempre. Muchísimas gracias y gritemos victoria, como es. Dejémosle por hoy. Gracias, Sierra. I started my professional activity trying to bring relief to my neurotic patients. I discovered some important new facts about the unconscious